Estamos en vivo. Perfecto. Buenas tardes. Nos encontramos en nuestro segundo encuentro virtual sobre reflexiones feministas. En el día de hoy nos convoca un tema que es recurrente en lo que es la teoría feminista. En la epistemología feminista, que es el tema de cómo nuestro trabajo personal, individual, que se proyecta también, que tiene un vínculo intersubjetivo con lo colectivo, con las otras, con nosotros, con la sociedad, con los movimientos sociales, se vuelve una estrategia, por decirlo así, del movimiento feminista. Para el día de hoy, en este segundo encuentro, por supuesto, nos acompañan dos excelentes panelistas que me voy a permitir presentar. Una es Jenny Domínguez. Ella es activista feminista independiente con más de 15 años de experiencia en género y feminismo. Socióloga, cuenta con un máster en gobernabilidad democrática por la Universidad Complutense de Madrid y diversos diplomados y posgrados en feminismo, igualdad y políticas públicas con enfoque de género. También nos acompaña Sara García, bienvenida a las dos. Feminista psicóloga, especialista en estudios, con maestría en derechos humanos y democratización para América Latina y el Caribe, impulsa procesos políticos y formativos en materia de derechos sexuales y reproductivos y es integrante de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. También agradecemos este espacio a OCFAM, El Salvador, a la Fundación Justicia y Género. Les acompaño en estas reflexiones feministas que tengo el gusto y el honor de acompañarlos y acompañarlas, Roxana Arroyo. Yo soy integrante de la Fundación Justicia y Género, soy feminista, activista de los derechos humanos y académica. Actualmente resido en Ecuador y soy profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es la Universidad de Posgrado del Ecuador. Así que, sin más preámbulos, empecemos este conversatorio. Ya saben, las personas que nos siguen, tanto directamente o por Facebook o por las redes, que pueden poner sus preguntas para las panelistas para ir contestando durante el desarrollo de este conversatorio. Bueno, como decíamos, el tema de hoy nos atañe a uno de los aspectos importantísimos, que es cómo la parte individual, la parte personal, se puede ser considerada un camino hacia la construcción colectiva de nuevos horizontes. Diría yo que hay una autora que se llama, una filósofa que se llama Adela Cortina. Adela Cortina dice que en nuestra sociedad hay una ética y que la ética es un poco despreciada o no comprendida en nuestra sociedad. Ella dice esto porque ella dice que la ética
es la construcción del carácter, o sea, de saber construirnos a nivel personal, saber desarrollar virtudes que son valores para que nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo personal, podamos inclinarnos hacia esos valores o virtudes, como son la construcción de la justicia, el tema de la igualdad, la no discriminación, etcétera, etcétera. Ella coincide con otras feministas, como Adela Cortina, que dice que la política feminista o el feminismo es un planteamiento político de cambio y transformación en la sociedad. En este marco, podríamos decir, y le hago la pregunta a Sara y a Jenny, y aquí ya les dejo la palabra para que ustedes desarrollen esto con mayor propiedad, ¿cómo el tema de lo que nos plantea el feminismo impacta en la vida personal, individual, y cómo esto se llega a conectar con lo colectivo? ¿O es solo un cambio personal aislado? ¿O cómo se vive esto? Porque es un tema recurrente en el feminismo. No sé quién quiere empezar, Jenny o Sara, ustedes dirán. Sara, adelante, entonces parece que usted quiere empezar. Bueno, está bien. Primero, un abrazo fuerte a todas las personas que están conectadas. Estamos pasando por momentos bastante difíciles y, bueno, un abrazo solidario también entre pandemias, tormentas y huracanes. Creo que ha sido un año bastante complejo. Así que, bueno, les envío este abrazo. Y creo que el tema, bueno, a mí me pareció bien interesante que habláramos de lo personal, de estos procesos individuales que gracias al feminismo o a los feminismos hemos podido aproximarnos. A mí me recordó cuando leí estas preguntas que ustedes han planteado para el día de ahora y el tema. Solo, bueno, me recordó a tres cosas. Una, bueno, esta famosa frase que se dice de finales de los años 60, que habla de lo personal es político, ¿verdad? Una frase súper potente que desde los movimientos feministas en diferentes momentos se ha utilizado para justo plantear cómo nuestros saberes concentren nuestra estética, nuestras prácticas, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, están también atravesadas, impregnadas por un sistema patriarcal. Y cómo se politiza también eso que vivimos en lo cotidiano. Creo que eso es como algo bien potente que los feminismos pues nos colocó y nos ha heredado ya muchas, ¿verdad? También, bueno, me recordó esta otra frase de también, ¿verdad? Como frase famosa y emblemática de la Virginia Woolf, de la habitación propia. Cómo la necesidad de esas transformaciones desde lo privado para poder actuar después en lo público. Y otro proceso que me recordó es cuando me nombré por primera vez feminista, que tiene que ver en una escuela que yo participé ahí por el año 2009, en una escuela de debate feminista, que aquí todos los años la imparte una organización que se llama Latinas, y que bueno, en esa oportunidad yo pude, por un lado, ponerle nombre a todas las opresiones, a todas las violencias que había atravesado ya en mi vida. Y creo que de eso se trata al final los feminismos, cuando te atraviesa el cuerpo, cuando te das cuenta que esa vivencia tan personal, tan cotidiana, es una vivencia colectiva, es una vivencia que le ha pasado a la otra y que le ha pasado a otras compañeras, a otras mujeres,
a otras personas y que tiene que ver, para mí, el salto que damos a través de esta ética feminista. Además, creo que nombrarse feminista pasa por también darnos cuenta que hay otras formas de existir y otras formas de compartir, ¿verdad? Que tiene que ver con cuestionar sistemas como el sistema patriarcal, sistema racista, pero también todo el sistema heteropatriarcal que está tan arraigado dentro de esta sociedad en la que vivimos. Entonces, yo creo que esos espacios de encuentro con otras, que para mí me lo dio un proceso formativo, pero para otras han sido también procesos mismos de espacios, desde espacios de autoayuda hasta espacios académicos, espacios comunitarios, pero ese diálogo con otras que nos hace reconocernos en la historia de cada una, pero que también nos hace, pues, cuestionarnos y visibilizar también en nuestra historia esas opresiones. Eso para empezar este diálogo. Sí. Jenny. Hola, buenas tardes. Gracias, compañera. Gracias a la Fundación y a las compañeras que están participando el día de ahora. También muchos saludos honorarios por estas situaciones en las que estamos teniendo que enfrentar, ¿verdad? Y que nos hace también pensarnos en esta individualidad y en esta necesidad colectiva de construir y de transformar. Cuando hablamos, bueno, yo quiero referirme un poco al tema del empoderamiento, porque hablamos del proceso individual como parte de la construcción colectiva. Hay algunas autoras, como mencionaba Roxana, que hablan sobre esto. Clara Murialdai, por ejemplo, habla sobre el proceso de empoderamiento individual, y entonces ella comenta que es un proceso colectivo, ¿verdad? Un proceso de cambio, un proceso a largo plazo, que nos hace reconocernos como personas, que nos hace reconocernos como sujetas de derechos, como ciudadanas, y en ese proceso nos ayuda a identificar todos estos factores estructurales que nos mantienen en un estado de subordinación, en un estado de subyugación, ¿verdad?, frente a otros, y que fomentan las relaciones desiguales de poder, la violencia y la discriminación que vivimos como personas, a nivel individual. Pero también el proceso de empoderamiento nos ayuda a identificarnos desde esta visión de sujetas de derecho, y entonces nos ayuda a reflexionar sobre estas condiciones sociales que fomentan la violencia y que fomentan la discriminación. Es decir, yo como mujer o como persona trans o como persona no binaria o como persona con discapacidad, me doy cuenta de la condición en la que estoy viviendo, esta condición que me somete, una condición que no me permite gozar de mis derechos plenamente, y me ayuda a reconocerme en ese contexto y me ayuda a reconocer este proceso estructural que fomenta la violencia. Me ayuda a reconocer a las mujeres en mi historia, en mi linaje femenino. Me ayuda a darme cuenta qué es lo que han vivido mis abuelas, mis ancestras, mis antecesoras y también las mujeres que me rodean. Me doy cuenta de estas condiciones estructurales que nos han mantenido sometidas, de todas estas relaciones desiguales de poder que no permiten que yo como sujeta de derecho pueda gozar de mi decisión sobre la sexualidad, de mi vivencia de sexualidad libre, soberana, de mi decisión sobre mi cuerpo, sobre la maternidad, de mi decisión sobre decidir cómo quiero llevar mi vida y en qué proceso la quiero llevar y de qué manera la quiero llevar. Es decir, que el proceso individual me permite reconocer todas estas condiciones estructurales que nos someten a mí, que me han sometido a mí como persona, pero también que han sometido a otras personas. Y me ayuda a identificarme en un grupo, me ayuda a identificarme en una comunidad o en una población donde yo reconozco que están enfrentando las mismas violencias que yo y los mismos procesos de discriminación que yo.
Es decir, que los procesos individuales necesariamente, de empoderamiento necesariamente llevan un proceso de generación de conciencia colectiva, necesariamente me obligan a darme cuenta de lo que viven otros y otras. Un proceso de empoderamiento me permite a mí poner límites, ¿verdad? Identificar esas cosas que me hacen daño, identificar esas cosas que me hacen bien. Pero en la medida que yo logro identificarlo desde este pensamiento crítico, logro identificarme también en un espacio comunitario, me logro identificar en mi familia, cómo es que lo han vivido otras personas en mi familia, cómo lo he vivido yo, ¿verdad? Como decía Sara, en mi historia personal, cómo es que la asumo, cómo la reconozco, cómo me doy cuenta de estas condiciones. Es un proceso de largo plazo. Para mí el feminismo me ha permitido construir esta conciencia de ser, ¿verdad? Esta conciencia de ser sujeta de derecho, esta conciencia de saber exigir, esta conciencia de saber poner límites, esta conciencia de poderme identificar con otras, esta conciencia colectiva que me permite tener esta posibilidad de acercarme a un grupo o de tener mayor sororidad o de construir empatía o solidaridad frente a otras poblaciones que enfrentan también condiciones de desigualdades y de discriminación. Es decir, que este proceso de empoderamiento individual también me permite saber negociar en mis relaciones cotidianas, saber agenciar de alguna forma los conflictos y si no lo logro, me permite también tener acceso a espacios colectivos. Justamente el feminismo lo que nos posibilita es acceder a un espacio colectivo de transformación y de generación de cambios en las sociedades y en los estados. Entonces, los procesos de crecimiento colectivo y de conciencia colectiva me permiten generar cambios y me permiten seguir creciendo a nivel individual, es decir, que constantemente voy evolucionando y me voy dando cuenta de otras opresiones que estoy viviendo y que pasan por mi cuerpo, y también me doy cuenta de otras opresiones que viven otras personas por su condición de edad, por su condición de discapacidad, por su condición de identidad étnica, de pertenencia a un grupo, a una población en específico, etcétera. Entonces, nos permite entonces generar esas transformaciones en los espacios, en los espacios donde nos movemos. Gracias, Jenny. Bueno, ustedes ya nos enmarcan esta reflexión, por eso decía yo que es una reflexión inacabada. Esta reflexión no se acaba porque es una reflexión que acompaña siempre al feminismo, a su práctica política, a su origen. El feminismo es un tema que nos interpela individualmente, pero nos hace actuar colectivamente. Ustedes dijeron dos cosas, Jenny, dos aspectos que me parecen interesantes. Jenny habló del linaje. El linaje nos hace pensar en historia, en herencia, ¿no? Y Sara nos hace una referencia a Virginia Woolf, donde ella dice en su libro maravilloso, una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción. Desde tu experiencia, Sara, ¿no? Que entiendo que que trabajas el tema de la psicología, ¿cierto? ¿O me equivoco? O sea, es tu abordaje. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el feminismo le ha dado tanta importancia a trabajar esa habitación propia? Y vea usted que Virginia, nuestra queridísima, yo la llamo Virginia porque es nuestra queridísima parte de nuestro legado que hablaba Jenny, ¿no? Habla de esa habitación propia, pero al mismo tiempo lo vincula con tener dinero, que es una metáfora, obviamente. Tener dinero implica un montón de temas de autonomía.
¿Cómo has visto eso? Y para Jenny, me gustaría también como profundizar un poco más, ¿cuánta importancia tiene ese legado para tener conciencia individual? Y luego, ¿qué vinculación tiene eso con lo colectivo? A ver, Sara, si empezamos por vos, ¿te parece? Sí, gracias, Roxana. Pues creo que hemos sido construidas históricamente desde esta premisa del ser para otros, del ser para otras. Creo que este es como uno de los hechos que desde la conciencia feminista se busca transformar, trastocar, cuestionar. Ese ser para otros, ese ser para otras, esos mandatos que están asociados con mandatos sobre todo, lo vemos muy claramente en el ámbito de la maternidad, lo vemos muy claramente en los cuidados, que si bien desde los feminismos también reivindicamos los cuidados, porque son parte y es fundamental para la sostenibilidad de la vida, para esto es fundamental. Sin embargo, pues el sistema patriarcal ha generado un mandato alrededor de esto. Entonces, cuando hemos vivido estas opresiones que son, que como bien decía Jenny, que cuando hay una intersección de las mismas, es decir, opresiones que recaen en cuerpos de mujeres de la zona rural, jóvenes que viven en situación de pobreza, mujeres que enfrentan otra serie de opresiones también por ser mujer, por ser indígena, por enfrentarse también a un sistema heteronormado. Entonces creo que desde esa perspectiva interseccional vamos viendo cómo las opresiones se profundizan y hablar de una habitación propia, hablar de ese proceso que necesitamos las mujeres, que necesitamos las disidencias para nosotras mismas, para cuestionar todo lo que históricamente nos ha oprimido, pero también un espacio que nos permita construir relaciones que sean más igualitarias, construir relaciones que no sean desde esta relación de poder y desde esa relación de abuso de poder. Es decir, construir relaciones en donde estemos nosotras pudiendo ser sujetas de derecho, donde estemos nosotras participando desde la autonomía y desde esta mirada crítica. Entonces creo que cuando hablamos de ese proceso de conciencia que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con una conciencia de sí misma, también esto, pues definitivamente nos hace reconocernos en la otra. Y esto para mí es lo importante de este salto, ¿verdad? De lo personal a lo colectivo, que a partir de ese proceso de conciencia personal, también pues estamos generando y estamos construyendo historia nosotras, ¿verdad? Ya lo decía Jenny con el tema de las ancestras y cómo nosotras también podemos ir siendo referentes de otras para que puedan empezar todo un proceso de deconstrucción, que es un proceso definitivamente que no termina, ¿verdad? Ni con un curso, ni con un que con una cuestión que vamos a leer un manual o algo así, ¿verdad? Sino que es un proceso que se va dando a lo largo de nuestras vidas y que nos vamos enfrentando con diferentes obstáculos que nos hace replantearnos y que nos hace también ir reivindicando ese espacio propio que necesitamos para poder deconstruir, para poder renacer, para poder sanar también. Y para poder también seguir con esta lucha, porque digamos que yo lo hablo también como, bueno, como feminista que está organizada, que es parte de diferentes procesos de lucha, ¿verdad? Y que si una no tiene un espacio propio, también, que eso lo hemos politizado mucho desde los feminismos, el autocuidado feminista, ¿verdad?
pero que si una no politiza también esa necesidad de tener un espacio propio, pues al final lo que está sucediendo es que hacemos que esta lucha no sea sostenible, nos desgastamos y generamos también estas lógicas materiales que son muy, muy heredadas también, ¿verdad?, por otros procesos de lucha. Entonces, creo que eso podría aproximar por ahora. Gracias, Sara. Jenny, es importante, todo lo que dijiste nos hace pensar muchas cosas, pero ¿cómo ese legado que llamas se conecta con esta habitación propia y esta construcción colectiva? Sí, una de las formas que a mí me sirvió para darme cuenta de mi proceso como feminista, o me sirvió para nombrarme feminista, fue haber reconocido esta historia de las mujeres en mi familia, ¿verdad? Hablar de lo que vivieron mis abuelas, lo que tuvieron que enfrentar mis bisabuelas y las luchas que ellas tuvieron por generar una construcción de una sociedad distinta. Ese reconocimiento de la historia de las mujeres en mi familia me ayudó a darme cuenta del sistema de opresión que las mujeres tenemos que enfrentar y que estamos enfrentando constantemente por el hecho de ser mujeres, o por el hecho de ser pobres, o por el hecho de ser personas indígenas, o por el hecho de ser latinas, o por el hecho de vivir en Centroamérica. Por ejemplo, mis abuelas vivieron historias similares de violencia sexual, de abusos y demás, pero también tuvieron sus procesos de lucha, ¿verdad? Sus procesos de lucha por una manutención justa, porque los padres de sus hijos se hicieran cargo de la paternidad de manera adecuada, en aquella época donde las mujeres si luchaban y si exigían una paternidad y si exigían una manutención para sus hijos e hijas, eran encarceladas. Una de mis abuelas estuvo encarcelada por haber exigido que su esposo en ese momento se hiciera cargo de sus dos hijos. Y en aquel momento de represión y de dictaduras, que una mujer exigiera manutención públicamente era un hecho de represión. Y eso también me hizo a mí cuestionarme muchísimo cómo es que estaba estructurada la sociedad y por qué yo también tenía que enfrentar hechos de violencia constantemente, ¿verdad? Y por qué mis abuelas y las mujeres en mi familia también tuvieron que enfrentar hechos de violencia. Y si yo no hubiera reconocido o no hubiera conocido esa historia familiar y no hubiera consultado, no me hubieran contado, hubiera sido quizás para mí un poco más difícil acercarme a la lucha feminista, acercarme a esa identidad colectiva que nace desde esta historia individual, desde esta historia familiar. Hubiera sido un poco más difícil, puede ser que para otras el acercamiento sea de otra manera, pero para mí fue fundamental conocer la historia de mi familia, fue fundamental conocer y darme cuenta de la historia de mis amigas, por ejemplo, de todos los sistemas de opresión y todos los hechos de violencia y de opresión y de discriminación que han vivido también mis amigas y las mujeres que me rodean. Eso me permitió darme cuenta que yo no lo quería, que yo no quería vivir en una sociedad así, que yo quería transformarla igual que mis abuelas y quería luchar por construir una sociedad que no solo fuera para mí una sociedad justa, sino que fuera para todas las personas una sociedad justa, igualitaria, una sociedad inclusiva, una sociedad donde nosotras podamos decidir sobre nuestro cuerpo, donde podamos decidir sobre nuestra sexualidad sin tener que enfrentar represión o estereotipos, una vida que me permita a mí decidir sobre la forma en la que la quiero llevar y la manera en la que la quiero llevar, siendo mujer o siendo una persona joven o siendo una persona centroamericana, ¿no? Entonces, este proceso de identificación individual me permitió acercarme a los procesos de lucha colectiva y darme cuenta de la necesidad de la organización y darme cuenta
de la importancia que tiene el movimiento social en estos países, sobre todo que hoy por hoy lo estamos viviendo, estamos enfrentando situaciones de desigualdad, de corrupción, situaciones de injusticia, de violencia por derechos humanos, por la lucha por los derechos humanos, de persecución política, y cómo, qué papel juego yo, ¿verdad? Siendo sujeta de derechos y siendo ciudadana en este país, ¿qué papel juego? ¿Soy un actor pasivo o soy una persona que lucha, ¿no? Y que acompaña a otros movimientos para luchar? Entonces, esos cuestionamientos me han permitido generarlo a través del feminismo, a través del movimiento feminista. Gracias, Jenny. Nos conversan las personas y las compañeras, compañeros y todas y todos y todes, los que nos están siguiendo, dice que reconocer la genealogía feminista y entender que lo que hicieron nuestras abuelas, nuestras mujeres de la familia, como lo plantea Jenny, y ancestras, es reconocer nuestro poder, es empoderar. Esto me hace recordar el tema anterior que estábamos, estuvimos reflexionando sobre el poder, y es que definitivamente que el poder, si bien es cierto, es algo que se ejerce personalmente, se construye colectivamente o se logra apropiarse colectivamente. La historia es clarísima en eso. Recuerden ustedes que las mujeres en cierto momento, si querían ser lo que nos decía Sara, con autonomía y no ser la otredad, o sea, estar en función de todo el mundo y no sabiendo quién sos, que tu proyecto como persona sea los otros y no vos misma, ¿verdad? En relación a las otras personas, bien, era motivo para declararte en locura o sentirte en que estabas demente. Y era muchas veces un motivo para encerrarte en los manicomios. Recordando un poco también a Foucault. Este tema tan, tan fuerte, ¿verdad? Y también ambas nos hablan de esto, o sea, romper esas barreras construidas socialmente, creo que casi hubiese sido imposible hacerlas solas. Pareciera que esta habitación propia que plantea Sara está muy ligada a, o sea, poder quitar esa barrera, está muy ligada a lo que planteabas, Jenny, en el tema de ese linaje. Sin ese linaje inmediato de la familia o de otras que han ido construyendo pensamiento, sería muy difícil romper esas barreras que no nos dejan ser autónomas, que no nos dejan cuidarnos a nosotros mismos y que nos condenan a la otredad. En ese sentido, a mí me gustaría saber de ustedes cuáles son los principales obstáculos que se enfrenta para que se den los necesarios cambios a nivel personal, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cambios, cuáles son los obstáculos profundos que ustedes han visto a ese nivel de construir esa habitación propia para ir a lo colectivo y a la construcción de nuevas instituciones, ¿no? No sé, la que quiera contestar, o las dos, como quieran, en diferentes momentos. No sé si quiere empezar Sara o Jenny. ¿Quién quiere empezar? A ver, Sara, ven. Dinos. Creo que, bueno, toda esta reflexión me ha sido bien interesante y me parece que uno de los grandes obstáculos que nos enfrentamos para,
para esta habitación propia o para luchar desde la autonomía. Tiene que ver justo con este sistema patriarcal y una de las manifestaciones del sistema patriarcal que es la violencia contra las mujeres, la violencia contra las niñas, la violencia feminicida, el feminicidio, el machismo, los machismos. Entonces me parece que ese es uno de los grandes obstáculos. Seguimos luchando por nuestras vidas, por nuestras vidas dignas, seguimos luchando para que se garantice ese derecho que es tan básico, que es tan fundamental. Y me parece que ese es uno de los grandes obstáculos. Cuando hay procesos de que una mujer va generando conciencia, se va enfrentando a una sociedad que, en definitiva, cuando nos nombramos feministas, se incomodan. Creo que eso es una de las cosas que nos suceden. Ser feminista, cuestionar el sistema patriarcal y tratar de transformarlo, luchar para transformarlo, genera gran incomodidad a la sociedad. Porque, bueno, es una sociedad totalmente patriarcal que, pues, al encontrarse con estos procesos organizativos, pues reacciona, ¿verdad? Y lo vemos cómo han habido reacciones en lo cotidiano, en lo personal. La violencia que hemos vivido, la violencia sexual, creo que todas en algún momento de nuestras vidas hemos vivido violencia sexual o violencia por ser mujeres, que tiene que ver desde el hecho de salir a la calle o en nuestra propia casa. Entonces, eso es uno de los aspectos para mí cruciales. Y luego también violencia que enfrentamos cuando no organizamos, ¿verdad? Cómo se vulnera el derecho a defender derechos y lo vemos como las mujeres que luchamos por el derecho a decidir, las mujeres que luchan por la tierra, que luchan por la autonomía, todas también nos enfrentamos a estas otras formas de parar, ¿verdad? O de impedir que sigamos avanzando. Creo que ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos, que en definitiva, pues, se van... estos se pueden, no sé si aminorar o de alguna forma resistir, que es lo que hacemos como feministas, ¿verdad? Estamos en resistencia, pues podemos resistir porque estamos desde lo colectivo, porque nos estamos acuerpando entre nosotras, porque hubo otras que ya se nombraron antes y que nos han hecho ahora el camino un poco más fácil. Pero sí creo que esa sería para mí una de las manifestaciones que son más cotidianas, la violencia contra las mujeres y también diferentes marcos normativos restrictivos que tenemos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, que está penalizado el aborto de manera absoluta, cómo estas leyes que son machistas, que son patriarcales, siguen imponiéndose sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y pues no nos permiten ni siquiera decidir lo más mínimo que es salvar nuestras vidas. Y se impone la pena de cárcel, incluso cuando una mujer enfrenta una emergencia obstétrica o un aborto espontáneo. Esa es una clara muestra de cómo el sistema patriarcal sigue limitándonos nuestra autonomía, nuestro derecho a decidir, que tengamos pues este espacio propio para tomar decisiones. Y bueno, también lo vemos, además de esta, en otras instancias, ¿verdad? Como hay otras instancias que reproducen estos mandatos que siguen existiendo, que son básicamente estereotipos de género, que creo que esto hace que también se perpetúe de alguna forma pues esta naturalización que existe hacia la desigualdad que enfrentamos las mujeres, que es una desigualdad estructural. Gracias, Sara. Jenny. ¿Cuáles son esos obstáculos desde tu punto de vista que frenan esa construcción de esa habitación propia de las mujeres? Pues yo creo que, como mencionaba Sara, el tema de la violencia estructural, ¿verdad? Esta violencia que pasa sobre nuestros cuerpos principalmente, que pasa sobre... este proceso de empoderamiento que es tan difícil para muchas mujeres
poder lograr un proceso de empoderamiento y un proceso de empoderamiento colectivo, sobre todo, porque todo el sistema social es patriarcal y por tanto nos genera diversas opresiones, que son opresiones interseccionales, ¿verdad? Hablamos de opresiones porque somos mujeres que vivimos en las zonas rurales, o porque somos mujeres jóvenes, o porque somos mujeres con discapacidad, o somos mujeres que formamos parte de la diversidad sexual, porque somos mujeres, o porque somos simplemente personas que nos identificamos como no binarias, o como personas que simplemente tenemos una vida en la zona urbana, pero que nos enfrentamos a constante violencia social. Entonces, los obstáculos son multicausales y también multifactoriales, y forman parte de este proceso de opresión interseccional en la que tenemos que enfrentar. La violencia estructural, por ejemplo, implica este incremento del narcotráfico, implica el incremento de la trata de personas, de la movilidad forzada, de la creciente militarización en nuestros países, de los transfeminicidios, de la violencia por razón de género, de los crecientes formas de extractivismo, ¿verdad?, que afectan a las comunidades, sobre todo indígenas y rurales, las minerías, la expropiación de los territorios, la corrupción. Hay algunas autoras, por ejemplo, que hablan de la necropolítica, esta política en torno a la muerte y al asesinato de las personas constantemente. Son factores que obstaculizan el accionar de los movimientos, el accionar de la lucha del movimiento feminista, el empoderamiento, el logro del empoderamiento de las personas a nivel individual, su acercamiento con las construcciones colectivas diferentes. Entonces me parece que es importante que tomemos en cuenta que son obstáculos bastante grandes y que tienen que ver con esta, con este sistema, ¿no? Que si queremos luchar contra él, pues tenemos obviamente que luchar contra la raíz de estos procesos de dominación y luchar contra esta estructura patriarcal que nos oprime a todas y a todos, a todes, ¿verdad? Entonces, sí me parece que va por ahí. Claro, ahí ustedes evidencian algo, o sea, lo están diciendo, muy importante, que a mí me hace pensar. Cuando estudiamos la historia del feminismo y el desarrollo del pensamiento feminista, ¿no? Que nos dice que el feminismo es, por supuesto, es una teoría de análisis de la realidad, pero sobre todo es una propuesta emancipatoria. Una propuesta emancipatoria que activa en el sentido de que nos damos cuenta de lo que nos está pasando, no es porque soy mujer, sino porque hay un contexto que ustedes lo mencionan, ¿verdad? Sara lo mencionaba como todo el tema de la violencia, vos lo mencionás en el tema de las interseccionalidades que hay en esta violencia, esta discriminación sobre los cuerpos de las mujeres, cuerpos feminizados, ¿no? Como que tomamos conciencia que lo que nos está pasando, y por supuesto está atravesado por clase, etnia, edad, ¿verdad? Condición rural, urbana, ¿verdad? Hay un impacto diferenciado para las mujeres. Las mujeres, no es la mujer, sino las mujeres, como bien ustedes lo señalan. Pero hay una cosa que se repite históricamente, si lo vemos, es ese impacto. Pulso que toman las mujeres cuando toman conciencia, ¿verdad? De que no es porque yo lo provoqué o esto, sino porque hay una serie de condiciones que me están dando mandatos, como decía Sara, para hacer esto. En ese momento pareciera que se activa algo de transformación. Pareciera, les pregunto a ustedes, que si este cambio personal en muchos de los casos implica cambios hacia la sociedad, hacia las instituciones, hacia las otras, hacia los otros. ¿Ese cambio es así? ¿Impulsa
o se queda solo metido encapsulado en la persona que lo está viviendo? ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Y cómo lo han vivido ustedes? Pues a mí me parece que los cambios individuales, dependiendo de cómo los gestionemos o de cómo nosotros podamos ir reconociendo nuestra historia de opresión, nuestra historia de violencia, nos permite generar una identidad, ¿verdad? Una identidad con ciertos grupos o con ciertos colectivos o con ciertas poblaciones con las que yo logro darme cuenta que también están enfrentando lo mismo que yo enfrenté o que yo estoy enfrentando actualmente. Entonces, el proceso de transformación individual, si hablamos desde esta visión de empoderamiento, nos permite generar de alguna manera un pensamiento crítico y nos permite generar esta idea de colectividad o esta identidad frente a un grupo o frente a una población. Y es un proceso de largo plazo, como mencionaba, no es un proceso que se corta y que termina, es un proceso que no acaba, como mencionaba Roxana desde el principio. Yo, por ejemplo, en mi proceso personal me he ido dando cuenta de otras opresiones que he tenido que enfrentar y gracias al feminismo he generado mucha más conciencia o apertura de conciencia frente a diferentes situaciones sociales y frente a diferentes obstáculos que enfrentamos constantemente. Por ser latinos, por ser latinas, por ser personas centroamericanas, por ser personas pobres o por ser personas trabajadoras, nos vamos dando cuenta que pertenecemos a un grupo poblacional o nosotras nos sentimos pertenecientes a un grupo poblacional a partir de la identificación de estas opresiones, pero también a partir de la identificación de factores que nosotras queremos cambiar, ¿no? De aquellas cosas que nosotros decimos, esto ya no lo quiero vivir. Los procesos de cambio nos implican también decir, alejarnos de aquellas cosas que ya no nos construyen o que ya no nos abonan individualmente y también nos permite identificar cómo lo viven los demás y las demás. También nos permite identificar a otras personas que nosotras tomamos como ejemplo o como personas que admiramos por sus procesos de cambio. No pueden ser personas que formen parte de tu familia o personas que estén fuera y que hayan generado también procesos de cambio que hayan sido públicos y que a ti te parece que esos procesos de cambio forman parte de algo que te identifica también, ¿no? Entonces podemos ir identificando también esas personas a las que han generado esos cambios y que nos provocan movernos y que nos provocan cambiar. Implica el proceso de empoderamiento, esta construcción de pensamiento crítico, pero también esta necesidad de cambiar el espacio donde me desenvuelvo. Es decir, no solamente cuestiono mi historia familiar, mi historia personal, sino también cuestiono estos factores sociales, externos, que están ahí, que constantemente no me están dejando avanzar. Y en el proceso de cuestionamiento, voy construyendo esta idea de cómo lo quiero ver, de cómo quiero ver esta transformación. Y me permite acercarme a grupos, me permite también tener esa identidad con otras poblaciones. Tenemos muchos retos frente a esto porque no es así de lineal y ninguna persona tiene un cambio lineal. Es un proceso de largo plazo y es un proceso multifactorial, es un proceso que conlleva múltiples factores. Hay algunas personas que les cuesta muchísimo salir de su entorno familiar donde enfrentan violencia constantemente, ¿no? Personas jóvenes, que se han logrado identificar, por ejemplo, como personas de la diversidad sexual y que no logran salir de un espacio de violencia, de opresión en su hogar, porque no tienen medios adecuados para ir a vivir a otro lado, por ejemplo, o que no tienen estas condiciones sociales que permitan una autonomía económica, ¿no? O que permitan acceso a trabajo, que permitan acceso a una organización, por ejemplo. Entonces, no es una situación lineal los cambios.
Lo que destacamos es este aporte que brinda el movimiento feminista, justamente de aportar estos espacios de construcción colectiva para generar cambios sociales y de acuerpamiento también y de acompañamiento para otras que están encontrando esos procesos de generación de cambio y de empoderamiento. Para mujeres que enfrentan violencia, por ejemplo, en sus hogares, es muy difícil salir en muchas ocasiones de ese ciclo de violencia porque justamente la sociedad genera una codependencia económica o no permite que las mujeres puedan acceder a espacios laborales adecuados, dignos, donde tengan un acceso a un empleo o a un ingreso económico que les permita salir de un espacio de violencia, por ejemplo. O nos han enseñado desde muy pequeñas a las mujeres que tenemos que ser codependientes emocionalmente de nuestras parejas y entonces no logramos identificar otras alternativas. Pero justamente el feminismo es lo que aporta y es esas herramientas que las personas a nivel individual también pueden tomar para poder salir de estos procesos de violencia, de discriminación y demás. Más o menos. Gracias, Jen. Sara, ¿cómo ves vos ese impulso? ¿Lo has visto de que ese empoderamiento, ese cambio personal impulsa a transformaciones en institucionales o en la sociedad? No en todas las mujeres, porque hay condiciones, como bien lo explicó Jenny, ¿verdad? Que obstaculizan que las mujeres... Pero el feminismo como tal sí ha creado impulsar un cambio hacia afuera también, no solo hacia adentro. Sí, hay una consigna que justo tiene que ver, que a partir del feminismo decimos que el sistema patriarcal no volverá a tener la comodidad de nuestro silencio. Y esa es una frase bastante potente porque... justo los procesos de liberación, porque también eso es el feminismo, son procesos de liberación, nos hacen salir de la naturalización de las violencias, nos hacen y nos, digamos, nos permiten visibilizar opresiones, pero también nos permiten transformar y construir otro mundo que sea más digno para nosotras, que sea más justo para nosotras. Entonces, sí, el feminismo es acción también y es salir de esta, después de esos procesos que si bien son personales, pero que al hacerlos colectivos, es que también logran situarse ya en un proceso más de incidencia para transformar, ya sea... una política pública, una ley de incidencia también para denunciar diferentes formas de violencia. Hemos visto cómo la marcha de Ni Una Menos, que es una marcha que si bien nace en el sur, como en toda la región latinoamericana, pues a partir de esa vivencia personal que todas hemos vivido violencia, que todas hemos enfrentado esta consecuencia de un sistema patriarcal, pues cómo a partir de esa conciencia personal también salimos a las calles y también denunciamos que nos están matando. Entonces creo que ese salto que nos permite dar el feminismo, ese salto para accionar, para transformar, es lo que también pues, nos hace disputar espacios, los espacios de, tanto institucionales como también nos hace... colocar otras formas de ser y estar en este mundo, en esta sociedad. Y creo que vamos generando, vamos siendo referentes también para otras, desde las prácticas que construimos, desde los feminismos. Creo que día a día aprendemos de nuestras compañeras en lo cotidiano, de los diferentes procesos de cuestionamiento, pero también de las luchas que tenemos, desde las luchas del cuerpo territorio, que creo que es como uno de los temas centrales del feminismo, ¿verdad? El cuerpo y cómo a partir de ahí esa conexión que hacemos con el cuerpo territorio también nos permite
cuestionar al sistema patriarcal por ser quien expropia, quien violenta, quien impone. Entonces, sí, sí me parece que ser feminista y estar organizada y empezar a visibilizar todo lo que antes pensábamos que era natural nos permite salir de ahí y también nos permite denunciarlo, transformarlo y buscar alternativas para construir otras maneras que no sean tan violentas, que no sean de esta lógica opresora. Coincido con ustedes dos. Me hace recordar el año pasado cuando se decía que el feminismo debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Claro que debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, porque como ustedes bien lo plantean, en ese cambio personal que libera, ¿no? También genera todo ese movimiento emancipatorio que no está planteado solo para las mujeres, como ustedes bien lo dicen, se declaran o nos declaramos, perdón, feministas, sino para todas las mujeres y también para los hombres y también para las estructuras sociales, porque lo que está intentando cambiar son los sistemas de opresión interseccionales que vivimos hablando en nuestro contexto de América Latina, que es el continente más desigual, como ya lo sabemos, en el mundo. Y en ese sentido, que es el continente más desigual, las feministas con sus propuestas del voto, de la igualdad, del derecho a vivir una vida libre de violencia, de tantas cosas, pues por supuesto que se merecía al feminismo, no estamos hablando de una persona, sino de ese movimiento que mueve ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Sabemos que no lo van a hacer y no lo van a declarar muy pronto, esperemos que algún día la humanidad sea más generosa, ¿no? Pero lo que sí sabemos, y estamos absolutamente convencidas, es que este mundo en cierto sentido no sería lo que se ha logrado si no fuera por ese aporte de este pensamiento que está llevado adelante por el movimiento feminista y que no es patrimonio nuestro, sino que es para todas las mujeres y todas las personas que lo necesiten. En ese sentido, me gustaría saber si ustedes nos pueden compartir alguna experiencia que hayan visto este cambio personal que se va a lo colectivo y luego tiene algún impacto social, ¿no? Dentro de lo que es su experiencia, que haya visto, haya acompañado, ¿no? En El Salvador. Bueno, yo quiero compartir rápidamente la historia, por ejemplo, del movimiento de mujeres con discapacidad, no solo en El Salvador, sino también en Latinoamérica. Me parece que dentro de los foros feministas o dentro de los procesos de diálogo feministas, siempre es un tema que no se incluye. Y creo que es un reto que tenemos que superar y creo que es algo que debemos de comenzar a verlo y debemos de comenzar a hablarlo y a visibilizarlo y a darles un lugar a las compañeras que han luchado tanto por sus derechos humanos. Comentarles que las mujeres con discapacidad se encuentran organizadas también y han generado estos procesos de empoderamiento a través de esta condición de discapacidad, pero también a través de esta identificación de otras opresiones por el hecho de ser mujeres, ¿no? O por el hecho de ser personas pobres o por el hecho de ser personas jóvenes y que se encuentran enfrentando una sociedad que no es inclusiva y una sociedad que discrimina. El movimiento de mujeres con discapacidad comenzó a organizarse de manera más efectiva, sobre todo el de mujeres, a partir de la convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se aprobó en el 2006 por las Naciones Unidas, y esto permitió un proceso bastante largo de activismo y de incidencia dentro de los estados para el movimiento de las personas con discapacidad, pero principalmente para las mujeres que estaban organizadas. No es muy conocido que hay un movimiento de mujeres con discapacidad fuerte, es otro de los retos también que se debe de tomar en cuenta, pero que se ha fortalecido muchísimo a partir de la convención. De los principales logros que han alcanzado las mujeres es incorporar la perspectiva de género dentro de la convención, incorporar esta perspectiva de hechos de violencia que las mujeres enfrentan por el hecho de ser mujeres, ¿no? No tener el acceso a decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su maternidad, de no tener la posibilidad de decidir sobre su autonomía económica y su proceso de incorporación en la sociedad de forma inclusiva, porque los estados no son incluyentes dentro de sus políticas públicas y no permiten que las mujeres con discapacidad puedan acceder a espacios de toma de decisión, no permite que las mujeres con discapacidad en espacios de centros de salud, por ejemplo, puedan decidir sobre su proceso de planificación familiar o su inicio de vida sexual o decidir sobre la maternidad. No se toma en cuenta las vivencias de violencia sexual que se generan a las compañeras. Y no hay estadísticas tampoco, los estados no generan estadísticas y los pocos estados que generan estadísticas no las generan de manera desagregada. Entonces no conocemos las condiciones que enfrentan constantemente las mujeres con discapacidad y es una deuda política y es una deuda que se tiene que superar dentro de poco, por favor. Una de las cosas importantes de reconocer es que en esta convención las mujeres lograron incorporar esta perspectiva de género y lograron incorporar también que los estados la aprobaran con esta visión de la prevención de la violencia sexual a las mujeres con discapacidad y el acceso a su salud, a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces me parece importante que reconozcamos esta lucha y estos movimientos en todos los espacios, pero sobre todo dentro del movimiento feminista, tomando en cuenta esta diversidad, ¿no? que desde el feminismo se promueve y esta visión de diversidad y de inclusión. Eso. Gracias, Jenny. Sara, ¿alguna experiencia de estos cambios que van de lo individual a lo colectivo, que impacten lo institucional y lo social? Se me ocurren dos procesos o dos experiencias. Una, los encuentros feministas. Y me refiero a los encuentros feministas y quizás sobre todo voy a hablar del encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, porque ahora El Salvador es sede de este, será la sede de este encuentro el otro año. Pero me refiero a estos procesos en el cual posibilitamos un espacio para encontrarnos, para coincidir y para construir también desde ese plano también subjetivo, pero también desde esa lucha y desde esa solidaridad. Creo que, bueno, a nivel del país hemos visto cómo el encuentro feminista que se realizó en 1993, que fuimos la sede, de ese sexto encuentro feminista, bueno, las compañeras cuentan cómo les significó a partir de ahí poderse nombrar como feministas, a partir de esos procesos incluso poderse nombrar como lesbianas, poder entrar también en ese diálogo con otras y poder comprender otras formas de opresión. Entonces yo creo que la potencia de encontrarnos, que esto es una práctica que del movimiento feminista me parece que lo hacemos, porque están los EFLAC, pero también hay otros encuentros, está por ejemplo Venir al Sur, están también encuentros centroamericanos, nosotras hemos realizado una serie de encuentros centroamericanos con un espacio que se llama La Sombría, pero esa manera que de primera mano una lo ve como un proceso colectivo, porque es juntarnos y acuerparnos, pero que también pasa definitivamente por un proceso personal, porque
estamos ahí para compartir nuestras vivencias, para saber cómo estamos, para solidarizarnos con la otra, para cuestionarnos a partir de las experiencias de la otra y para podernos nombrar y nombrar desde ese espacio seguro, desde ese espacio feminista que construimos. Entonces creo que son muy potentes estos procesos y si bien este año teníamos previsto realizar el 15º encuentro feminista debido a la pandemia, pues este se tuvo que posponer y se tiene previsto que se realice en el 2021, justo con esa idea que al pasar este encuentro por El Salvador, que nos deje más organización, que nos deje más procesos, que nos permita cuestionarnos y que otras también puedan ser parte de estos procesos que el feminismo nos permite, ¿verdad? Eso me parece que es un elemento crucial de los feminismos, que posibilita el salto de lo personal a lo colectivo y que de lo colectivo pues a la incidencia y a la transformación social. Y luego, bueno, también toda la lucha por la despenalización del aborto, porque bueno, yo estoy como muy de lleno en esta lucha y sí creo que pasa por procesos personales y lo veo en lo cotidiano, en los procesos de sensibilización, en el cual debido a todas estas, este sistema patriarcal y debido a los fundamentalismos que existen en nuestro país, todos los fundamentalismos que en definitiva dejan de lado la vida de las mujeres, pues esto sí que implica todo un proceso de deconstrucción, un proceso en el cual nosotras nos consideremos, pues nos pongamos al centro, ¿verdad?, de este proceso, pero que también podamos reconocer que vivir en un país que penaliza totalmente el aborto, que criminaliza, cómo esto también interfiere en los proyectos de vida de las salvadoreñas y que también pues, nos invita a ponernos en los zapatos de la otra. Entonces yo creo que todo el proceso de esta lucha por la despenalización del aborto, que pasa por ese cuestionamiento a los fundamentalismos, al ser para otro, a los mandatos de la maternidad, pero que luego eso te lleva a ver que estos procesos al final de no erradicarse todas estas formas patriarcales que tiene el sistema de coaccionar nuestras vidas y cuerpos, pues de no hacerlo, pues está generando violencia y criminalización. Entonces, esto creo que ha llevado también a lo colectivo, porque nos ha llevado a estar haciendo plantones en frente de juzgados cuando hay una mujer criminalizada, nos lleva de repente a luchar porque pueda cambiar la legislación, la reforma al artículo 133 en la Asamblea Legislativa. Es decir, nos lleva a diferentes procesos de lucha, pero pasa por reconocer que nuestro cuerpo, territorio, debe de tener autonomía y debe también, y que debemos de decidir, y que ese es un proceso personal. Entonces sí creo que también ahí lo he visto, ¿verdad?, en lo cotidiano y también en mi propia experiencia. Gracias, Sara, y gracias, Jenny, por recordarnos que el feminismo tiene una, es como un gran prisma, ¿no? Tiene tantas aristas, está mirando a la realidad y da respuestas, y también históricamente va ampliando y va precisando más una mirada interseccional, diversa, ¿no? Como ustedes la plantean. Y también, pues sí, al feminismo se le debe que se declarara el 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia. Lo recordamos en el primer encuentro feminista en 1981 que se realizó en Colombia, donde pensando en las hermanas Mirabal, recordadas como las mariposas que lucharon contra Trujillo, muy certeramente las feministas reunidas ahí declararon ese día, que posteriormente fue retomado por lo que son los sistemas internacionales para declararlos también como el día de no violencia y los estados consecutivamente. Yo creo que esto
hay que tenerlo muy claro porque a veces se olvida cuál fue el origen de este, de esta reivindicación, que luego vimos cómo en el 93 se logró establecer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Y todo esto, aunque a veces no quieren reconocerlo, ha sido parte de ese legado que nos hablaba Jenny, y que ahora nos lleva a las mujeres a pensar que nuestros cuerpos y que nuestro territorio no deben ser violentados, porque eso es una violación a un derecho humano fundamental. En ese sentido, nuestra América Latina es pionera y como feministas hemos dado un gran aporte al resto de los continentes. ¿Por qué? Porque en nuestro continente es donde realmente se contó con un primer instrumento internacional como es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual expresó el fuerte movimiento feminista que surgió en América Latina, ¿no? Eso nunca debemos olvidarlo. Entonces, vamos a dar, lamentablemente el tiempo nos apremia, y vamos a dar pase a algunos comentarios o preguntas para que ustedes respondan. Y también, antes de eso, queremos mandar, porque me hacen recordar aquí en el chat, un abrazo profundo, bueno, por lo que está pasando, por la tragedia, digamos, natural del huracán que está golpeando en este momento a Nicaragua, al pueblo de Nicaragua. Pues mandamos un abrazo solidario y sororario a nuestras queridas amigas, compañeras y hermanas feministas nicaragüenses que están golpeadas no solo por el huracán, sino por otros factores. Les mandamos y les recordamos siempre con mucho cariño y mucha sororidad. Hay algunas preguntas, voy a leerlas para que ustedes las contesten a bien. Dice, saludos desde el Ecuador. Desde su experiencia, ¿qué herramienta o metodología de empoderamiento podrían utilizar las mujeres rurales para crear espacios de promoción de una vida libre de violencia desde lo individual a lo colectivo? Por supuesto, también nuestra solidaridad y sororidad a las hermanas y hermanos de Honduras y a nuestras compañeras y hermanas feministas en Honduras. No las olvidamos. Las tenemos muy presentes. Entonces, ¿quién quiere contestar esta pregunta, Jenny o Sara, en este sentido de en el tema rural, para crear espacios de promoción de una vida libre de violencia? Si tienen algún conocimiento o alguna experiencia que ustedes quieran compartir, para pasar de lo individual a lo colectivo. Yo creo que no hay recetas, pero más bien de las cosas que siempre sirven es este reconocimiento del contexto en el que nos desenvolvemos, ¿verdad? Hacer análisis de contexto, estar reflexionando sobre nuestro contexto, sobre nuestras condiciones, sobre cómo estamos viviendo la vida en nuestros hogares, en la comunidad, siempre sirve para generar este proceso de construcción colectiva y de pensamiento crítico. Parece algo muy sencillo, muy evidente, pero generalmente nos ayuda a darnos cuenta dónde estamos paradas
y cómo queremos enfrentar la vida y cómo queremos vivirla y cómo queremos construir nuestras comunidades, nuestros hogares, nuestras relaciones, nuestro sistema, nuestra sociedad. Hacer análisis de contexto generalmente nos sirve muchísimo para poder generar un pensamiento crítico. Entonces, para mí no hay recetas, ¿no? Más bien es este contexto específico en el que estamos viviendo. Si son mujeres rurales, o si son mujeres campesinas, o si son mujeres de zonas semiurbanas, o mujeres en condición de marginación, por ejemplo, o poblaciones en condición de migración, por ejemplo, siempre ayuda el poder analizar nuestras condiciones de vida, el poder analizar todos los sistemas de opresión, las violencias, las discriminaciones, todo lo que pasa sobre nuestros cuerpos, la vida que estamos llevando en el hogar, cuáles son estas condiciones, estas necesidades que presentamos, estas condiciones que nos obstaculizan a vivir una vida desde este goce de derechos humanos. Ese análisis ayuda mucho para generar espacios de construcción colectiva para cambios, para promover cambios. Sara, ¿quieres agregar algo? Sí, totalmente de acuerdo con Jenny. La propuesta de hacer procesos formativos situados, creo que eso también es una apuesta desde los feminismos. Y bueno, me parece que hay diferentes metodologías que se pueden utilizar. Hay una que yo siempre les recuerdo que se llama Caminando en tus zapatos, por ejemplo, que al menos yo la conocí en esa escuela que les cuento, en esa escuela de debate feminista, y que tiene que ver justo como con un juego de roles de ir, que tiene que ver con el tema de la violencia también, pero de ir realizando una serie de decisiones que al final pues te llevan a cuestionarte sobre la violencia y las violencias machistas. Esta es una que a mí me parece bien potente. Luego aquí en El Salvador hay diferentes metodologías, por ejemplo las que hace el equipo Maíz, que a mí me parecen bien interesantes porque tienen una perspectiva popular y que buscan cuestionar también sistemas de opresión. Coincido con que no hay una receta en específico, ¿verdad? Pero sí es cierto que los procesos participativos, los procesos en el cual se genera ese diálogo y que propiciamos hablar desde nuestra experiencia sin colocar una experta y aprender, ¿verdad? O sea, como romper con esas formas de educación bancaria que tenemos en el sistema y que podamos también generar diálogos más circulares. Creo que eso en todo proceso formativo ayuda, ¿verdad? Pero que definitivamente es parte de esa propuesta liberadora que tiene el feminismo de hacer transitar la palabra, escucharnos, escuchar a la otra, la escucha activa. Y bueno, al final de eso, pues buscar estudio de casos o hacer como propuestas de transformaciones a partir de realidades concretas. Gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo fomentar la participación de mujeres jóvenes feministas en las organizaciones? ¿Tienen alguna experiencia? ¿Qué piensan sobre eso? Pues lo mismo, ¿verdad? Tiene que ver con cómo vamos cuestionando los diversos sistemas, también cómo cuestionamos las estructuras organizativas. De repente hay muchas estructuras organizativas que son muy adultocéntricas y entonces no permiten que mujeres jóvenes se puedan integrar y no permiten que mujeres jóvenes puedan tener espacios de toma de decisión, puedan tener otras formas de abordaje de los asuntos colectivos. Entonces, creo que también desde las organizaciones se tienen que generar esos cuestionamientos internos para ir generando cambios, ¿no? Cambios colectivos que vayan en consecuencia con esta ética feminista y esta ética de diversidad y este proceso de empoderamiento colectivo constante. Entonces,
Eso puedo decir. Gracias. ¿Sara? Bueno, la verdad que yo creo que eso, como cuando se cuestiona el adultocentrismo, eso también da puertas abiertas para que también otras puedan ser parte de los procesos. Y creo que esto es uno de los hechos centrales, ¿verdad? O sea, sí creo que las feministas jóvenes están haciendo un montón, o sea, yo veo a nivel de El Salvador, pero a nivel de Latinoamérica, yo creo que el movimiento feminista desde, pues está teniendo un aporte enorme de las juventudes, de las jóvenes, porque no solo están en las calles, sino que también están en los procesos de incidencia, y creo que está sucediendo, es decir, estos procesos de cuestionamiento tienen que seguir, pero ya definitivamente las jóvenes están tomándose los espacios y están también transformándolos. Entonces, creo que está sucediendo de alguna forma. Tenemos otra más, que sería la última porque ya el tiempo nos topó. Dice, en las empresas privadas existe mucho machismo. ¿Cómo se podría hacer para mejorar esos ambientes de trabajo? Porque muchas mujeres evitamos denunciar para no ser despedidas. Los ambientes de trabajo dentro de las empresas privadas siempre es muy complicado generar procesos de denuncia, porque como ustedes saben, las empresas privadas en Centroamérica tienen libre albedrío, entonces hacen lo que quieren con la gente trabajadora. Pero siempre, nunca es conveniente quedarnos calladas y no denunciar. Tenemos que conocer nuestras leyes en materia de derecho laboral, saber a qué tipo de normativa nos estamos refiriendo, si hay algún caso de violación a nuestros derechos laborales. También podemos buscar asesoría en organizaciones de mujeres o feministas que muchas veces tienen asesoría para casos de violaciones en derechos laborales. En Centroamérica hay muchísimas organizaciones que trabajan al respecto, brindan asesorías y acompañamientos en muchos casos gratuitos. Entonces, también es posible acercarnos a estas organizaciones y consultar, comentar nuestro caso y hablar al respecto. Siempre es bueno hablarlo. Si se encuentra viviendo un hecho de violencia, es bueno hablarlo, es bueno comentarlo con alguien de su confianza, es bueno generar estos espacios de acompañamiento y sentir que no estamos solas. En muchos casos pensamos que esta vivencia solo la estamos enfrentando nosotras y nadie más, y cuando lo hablamos nos damos cuenta que hay otras que están también enfrentando esos hechos, y por ahí podemos, disculpen que aquí tengo un invitada. Entonces, bueno, eso, acercarnos a las organizaciones de derecho laboral que tienen estas asesorías gratuitas, hablarlo con alguien de nuestra confianza, abrirnos personalmente y comentar esta situación. Eso siempre es necesario y siempre va a ser importante, porque el soporte emocional nos ayuda muchísimo a enfrentar la denuncia si la interponemos a nivel legal. Y también es bueno poder compartir con otras mujeres nuestras vivencias, con otras compañeras de trabajo. En muchos casos podemos generar procesos de apoyos colectivos dentro de los espacios de trabajo, y eso genera más potencia a la denuncia si se va a hacer. Y la otra cuestión también es este autorreconocimiento, ¿no? Desde la visión del empoderamiento, de decir, bueno, estoy enfrentando esta situación, no me quedo como víctima, sino que lo supero y veo de qué manera puedo movilizarme al respecto y poder salir de este proceso, ¿no? Los hechos de violencia en los espacios de trabajo en muchos casos no nos pasan solamente a nosotras, les pasan también a otras, y el poder ir darnos cuenta de esas situaciones que les pasaron a otras nos ayuda a darnos cuenta que es un sistema laboral el que está mal, y no soy yo, no es la persona la que enfrenta esta situación la culpable del hecho, sino más bien es una situación estructural de ese espacio de trabajo. Eso.
Sara. Sí, yo creo que la organización es la clave de estos procesos. Es decir, yo estaba leyendo por ahí algunos otros mensajes, por ejemplo, en las maquilas, decía alguien, decía Delmi, en diferentes espacios laborales, el tema de la violencia, el acoso, es una realidad cotidiana. Y el miedo a ser despedidas o a ser al final, pues al vivir algún tipo de consecuencia por esto, es latente, o sea, es real. Entonces sí creo que la organización, coincido ya con lo que planteaba Jenny, ¿verdad? De buscar asesorías, acompañamiento psicosocial también, y en lo posible buscar nosotras un espacio para organizarnos, ya sea con otras compañeras que están en el espacio laboral, ¿verdad? Buscar hacer un espacio de escucha activa entre nosotras, un espacio para organizarnos, para formarnos en temas de derechos de las mujeres, en temas de derechos laborales. Y a partir de esa organización creo que logramos tener más respaldos que nos permiten actuar y que nos permiten, al fin y al cabo, pues, no sentirnos tan solas en este proceso que es tan difícil. Pero sí creo que organizarnos es una alternativa y es algo que al final nos permite, pues, sobrellevar o denunciar de una manera en la cual, pues, nos cuidemos también entre nosotras. Gracias. Bueno, agradecerles muchísimo a Jenny y a Sara por su reflexión, por su generosidad de darnos su conocimiento, sus vivencias y el tiempo. Y a todas y todos y todas los que nos acompañan en estas reflexiones feministas, ¿verdad? Nos veremos en el próximo jueves para seguir en estas reflexiones, ¿verdad? Que es necesario, nunca el feminismo, como lo sabemos, es una teoría viva y es una de las que más nos lleva a la reflexión, al debate, porque es viva. Y por eso es que las feministas siempre estamos regresando sobre temáticas que nos acompañarán siempre y sobre nuevas temáticas que vendrán. Y bueno, yo espero... Sara y Jenny, que ojalá el otro año nos podamos ver en el encuentro feminista. Sería muy emocionante volver. Aquí la esperamos, espero que ya esto pase. Estar nuevamente en un encuentro feminista. Y bueno, nos despedimos y buenas noches tengan todas y todos y todas. Nos vemos en el próximo conversatorio. Chao, muchas gracias. Un abrazo.